Dios mío. ¿Qué pasó, nena? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, nena? ¿Qué pasó? ¿Quieres agua? Nena. ¿Qué pasa, mi amor? No, no. No, mi amor. ¿Dónde está? Beatriz. Mi amor. Mi amor. ¿Qué haces tú, Beatriz? Beatriz. Nena. No me dejes. Nena. Nena. Nena, ven. Nena, por favor, dime algo. Nena. Nena, por amor de Dios, dime algo. Nena. Nena. Sí, sí, nena. Hola. No puedo, no puedo. Hola, sí, sí puedes. Sí puedes, intenta, ven. Intenta, por favor. Qué bueno que estás bien. Ojalá pudiera seguir más tiempo a tu lado. No, no digas eso, mi amor. Solo hay que tener un poquito de fe. Le voy a llamar al doctor, ¿sí? Vas a estar bien. No, ya no me hace falta nada ni nadie. Solo tú. Mi única medicina ahora eres tú y el sol. ¿El sol? Tú eres un sol, amor mío. Pero quiero estar con los dos. El sol que me hizo feliz y el que me dio calor siempre, aunque estuviera sola. Llévame al jardín. Quiero sentir la brisa del campo. Cerrar los ojos y que mi piel esté tibia. Dicen que la muerte es fría, pero contigo a mi lado será diferente. Quiero irme con tu calor. Sí. Me llevas. Mi amor. ¿Qué haces tú con una foto de nosotros cuando éramos niños? ¿Yo? Pues... ay, es que no... yo no sabía que eran ustedes. Pues lo intuí, pero no estaba segura, Arturo. ¿Cómo llegó esa foto a tus manos? ¿De dónde la sacaste? La foto la encontré en el cuarto de los empleados del Rancho del Junco. Cuando ustedes trabajaban ahí, yo fui a limpiar y la encontré. Yo no recuerdo haber llevado esa foto al rancho. Ah, ¿no? Ay, pues no sé, Samuel o Flavio, yo no sé, pregúntales a ellos. Soledad. ¿Me estás diciendo la verdad? Seguro si esto te hace bien, nena, pero ahorita no te puedo negar nada. Qué lástima que tenga que irme justo ahora, que no puedes negarme nada. No digas eso, nena, ¿sí? Tranquilo, mi ángel. Era una broma. Cuánto me gustaría quedarme aquí como parte de esta tierra que aprendí a amar por ti. Sería horrible dejar mi cuerpo cerrado en un ataúd para siempre. Cuando puedo ser parte de todo esto y ser feliz más allá de esta vida. Guarda tus fuerzas, niña. Guarda tus fuerzas, por favor. La poca fuerza que tengo quiero usarla para despedirme de todos. Prométeme que cumplirás mi último deseo, mi ángel. Es eso, niña. Te lo prometo. Quiero ver a tus hermanos y a los empleados de esta casa. Quiero que todos estén aquí. Ay, pues no tengo por qué mentirte. ¿Yo de dónde iba a conseguir esa foto? Pues no.
Esta foto nos la sacó mi padre. A mí me hizo mucha ilusión encontrarla. Por eso la guardé. Pero pues si quieres, llévatela, Arturo. Puedes quedártela si te gusta. Muchas gracias. Y ella, por el parecido con Alba, supongo que es Verónica, ¿no? Sí. Ahí estaba haciendo su primera comunión. Yo le tomé mucho cariño a Verónica. Siempre la traían hasta que cumplió 10 años. Y pues la señora Cayetana sabía que yo me había encariñado con ella y me regaló esta foto. Yo no soy mi amigo de las fotos. Prefiero tener cerca a la gente que quiero. De hecho, por eso venía a pedirte un favor muy grande. Dime, mijo. Necesito que me consigas el teléfono y la dirección del lugar donde están mi hijo y Sofía. Claro que sí, yo te lo consigo. Te lo prometo. ¿A usted qué es lo que le pasa, señorita? ¿No puede dejar de verme o qué? No, lo que no voy a permitir es que me sigas insultando. A ver, si de verdad eres tan macho, si de verdad tienes pantalones, bájate del caballo. Anda. No es bueno que una señorita de su clase ande detrás de los vaqueros. Aunque por lo visto a usted le gustan los hombres de baja condición social, ¿no? No, no, lo que pasa es que no, desde aquí no te escucho. Cobarde. Bájate del caballo. Aquí estoy, señorita. Diga usted qué es lo que quiere que arreglemos. ¿Qué quiero? Ah, no, pues que me digas a mi cara lo que me acabas de decir. Dímelo. ¿A poco es mentira que mientras decías que estabas sufriendo por mí no buscabas consuelo en los brazos de Flavio Gallardo? ¡Es insolente! ¡Mentirosa! ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¿Sabes qué? Nunca pensé que me iba a arrepentir de sentir lo que sentí por ti, pero me arrepiento. Me arrepiento y también me arrepiento de haberme enamorado.